Muy buenas Pokémaster, yo soy ChibiKing y hoy es un vídeo muy importante porque os traigo la guía definitiva y completa del combate legendario múltiple que tenemos el día 20. Con equipos incluidos, ¿vale? Para que no tengáis que pensar nada y demás, ¿vale? Uy, perdón, he quitado esto. Entonces, ¿en qué consiste este combate legendario? Básicamente es un combate legendario de estos tres Pokémon. Tú puedes elegir el orden en el que lo quieres hacer. Y para sacar todas las recompensas tienes que hacerte una racha de 11 combates seguidos. Y no puedes repetir el mismo equipo, ¿vale? No puedes repetir Pokémon. Una vez que utilices un equipo, ese equipo ya está eliminado y no puedes volver a utilizar a esos Pokémon, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Vencer 11 veces a estos tres. No a los tres, a los tres cada uno, sino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 veces en total, ¿vale? Es una secuencia de 3, 3 y 3. Y tú puedes elegir también el orden en el que quieras enfrentarlos, ¿vale? Puedes elegir Azel primero, luego Entei y luego Cobalion, o primero Entei y luego Cobalion y luego Azel, o primero Entei y luego Azel, o como queráis, ¿vale? El orden puedes elegirlo tú. El premio que nos van a dar van a ser galletas nuevas, una galleta nueva, es que mañana haré un vídeo de las galletas nuevas que nos van a dar en este evento, porque van a ser el meta, ¿vale? Es decir, mejores galletas que las que hay actualmente, que es el crítico impulsor para los atacantes. Pues vamos a superar a ese crítico impulsor y habrá una galleta que será mejor que esa, ¿vale? Eso lo explicaré mañana en un vídeo enfocado a galletas. Ahora vamos a enfocarnos al combate. Vale, primero de todo, vamos a enseñar esto de aquí, que es una ficha que ha hecho JL Master. Os dejaré el link en la descripción de su canal. Ya sabéis que es muchas veces está aquí ayudando aquí al canal. Está siempre por los directos y demás. De aquí un saludo a JL. Grande crack. Que ha hecho aquí un pequeño boceto. Uy, perdón. Que ha hecho aquí un pequeño boceto de cómo, qué Pokémon habría que utilizar, ¿vale? Contra Entei, con el retroceso, que es su debilidad. Cobalion, con problemas de estado, que es su debilidad. Y hace el ataque físico y especial, que son sus debilidades, ¿vale? Postdata, todo sabotaje y Nuker pasa cualquier combate, ¿vale? Aquí tenemos unos equipos que ha hecho, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Os dejaré la ficha por ahí, por si queréis verlo, pasar por el canal de JL, por supuesto, lo tenéis en la descripción del vídeo, el link. Así que aquí tenemos un pequeño esquema de cómo serían sus equipos que ha propuesto él, que está muy, pero que muy bien, ¿vale? Y ahora yo, para hacerlo más visual, vamos a traspasarlo a mi manera, que sería esta de aquí, ¿vale? Ahí estamos. Os he propuesto aquí los cuatro combates de cada uno: Entei, Cobalion y Azelf. Y ahí tenemos los equipos más recomendables que vamos a ir poniendo para saber cómo administrar nuestros Pokémon. Vamos a empezar con el de Entei. Y aparte aquí tenemos lo que he puesto aquí, esto. Importante, Entei. ¿Ok? Empezamos con este combate. Recordad que hay que vencerlo 4 veces a cada uno, ¿vale? Para hacerte toda la racha de las 11 rachas para completar todos los premios, ¿vale? Que es la intención de este vídeo. Comenzamos. Entei. Fijaos aquí abajo, tenemos sus debilidades. Nos dice que el efecto de campo dura todo el combate, es decir, va a poner el sol, que dura todo el combate, y se recupera de los efectos de retroceso de vez en cuando y tal, ¿vale? Pues eso. Y sobre todo hay que intentar golpearle en crítico, porque pone barreritas. Vamos allá. Primer combate. Yo os propongo que el primer combate, mira, aquí tenemos todos los Pokémon que golpean en agua y los Pokémon que meten retrocesos. Hay más, evidentemente, ya puedes meter alguno más que te guste a ti, pero yo he puesto más o menos los que más se usan, ¿vale? Comenzamos. Por ejemplo, primer equipo, el más recomendable, podemos utilizar un Swampert y un Pokémon que le acompañe para el retroceso. En este caso podríamos meter a este para acompañarle con la lluvia, pero yo no pondría al mismo equipo a este y a este, ¿vale? ¿Por qué no? Perdón. Porque la intención es meter la lluvia a nosotros mismos para quitarle la lluvia a Entei. Entonces hay que intentar tener un Pokémon de lluvia en cada combate diferente. ¿Pueden ir juntos? Evidentemente sí. Pero es mejor tener uno con lluvia aquí, uno con lluvia aquí, uno con lluvia aquí y otro con lluvia aquí, si es posible. Y así en cada combate le quitamos la lluvia, en todos, ¿vale? Pero bueno, eso ya como queráis montarlo cada uno. Como digo, son opciones que podéis vosotros barajar y cambiar uno u otro, ¿vale? Entonces, yo sí que os recomiendo que pongáis un Pokémon atacante de agua y un segundo Pokémon que tenga retrocesos, por ejemplo. En este caso, puedes meter, por ejemplo,
a Suana, que mete tornados si puedes hacer retroceder. Puedes meter a Palossand, el ciclón de Altaria, el Miss Magius de Morty que hace retroceder también, el colmillo rayo de Lugray, el que tiene por aquí también mordisco de Persian Alola, o incluso este era Cascada, creo, Cascada que hace retroceder también y demás. Incluso también hay Pokémon que hacen retroceder, como es la Cascada de Totodile o la Cascada de Sharpedo, ¿vale? Hay Pokémon aquí que también pueden hacer retroceder. Entonces, yo pondría un pegador potente en cada combate. Entonces, aquí sería Swampert, por ejemplo. Aquí podemos poner un Kyogre si lo tenéis. Y un Sharpedo, por ejemplo, ¿vale? Tres Pokémon de agua y uno más. Este es que el Free to Play que funciona muy bien. Este Pokémon con el tablero a full está muy, pero que muy bien. Palkia, si tenéis a Totodile, Totodile. Si tenéis a esta, a este, ¿vale? Incluso podéis utilizar a este como pegador también. Pero bueno, yo lo utilizaré como retrocesos. Por ejemplo, ¿vale? Ahí tenemos un pegador de cada tipo de agua, siempre un pegador principal, y vamos a poner uno que retroceda a cada uno de ellos, ¿vale? Este tiene lluvia y este no tiene, estos dos no tienen lluvia. Pues mira, para lluvia la vamos a meter aquí a con Sharpedo. De esa manera nos preocupamos de que cuando nos meta el sol tenemos una lluvia con Pelipper. Lluvia aquí con este y lluvia con este. Tenemos una lluvia en cada uno para intentar responder al sol que va a meter Entei, ¿de acuerdo? Podemos utilizar a Palkia si queréis, con Hidrobomba, a este o a este, como digo, el que queráis. Estos solamente son ejemplos, ya vosotros podéis cambiarlos. Por ejemplo, aquí podemos poner a Palossand, ¿por qué no? Con este podemos poner un Miss Magius, que va a soportear bien. Y por ejemplo, aquí podemos meter a Suana, aunque quizás Suana lo podemos meter aquí mejor también para reabastecer la vida que se pueda quitar Sharpedo, que es una opción. Y aquí podemos meter, por ejemplo, a este. Y qué más, y algún support que queráis, ¿vale? Estamos metiendo Pokémon que han de retroceder. El support ya es el que tú quieras. El support de aquí es el que tú quieras. Aquí puedes meter un Blastoise, aquí puedes meter un Cherneas, aquí puedes meter tal, ¿vale? Esto ya, el support lo elegís vosotros, ¿vale? El support aquí no es importante. Bueno, a ver, un support que esté bien. Os he dejado aquí abajo una lista de support que lo vais a ver ahora, ¿vale? Ahora lo veremos. Pues bueno, tenéis un montón de opciones, ¿vale? Uno de agua y uno que haga retroceder, ¿vale? Y un support, que en este caso hemos puesto a Suana. De acuerdo, así iría Entei, ¿vale? Así iría Entei. Elegid ya vosotros un poquito el que queráis, porque este tiene crítico de por sí, tiene crítico por sí, tiene crítico por sí, este también tiene, todos tienen crítico, me parece, así que con esto vamos muy bien. Ahora ponemos un support si queréis. Siguiente, vamos con Kovaleon. Kovaleon, aquí lo tenemos. ¿Qué es lo que hace Kovaleon? Sobre todo, golpea en físico, ¿vale? Golpea en físico. Muy potente, hay que utilizar tanques físicos. Y sobre todo nos recomienda que le durmamos o le quememos. Un problema de estado. Para que de esa forma podemos pegarle más fuerte. Si no está dormido o no está quemado, no le vamos a golpear fuerte. Un apunte que me ha hecho JL es que aunque el parálisis también funciona, aunque la resistencia también la coge más rápidamente. Ya sea parálisis, ya sea veneno, lo puedes hacer también. Pero enseguida va a coger resistencia a ese estado, ¿vale? Así que, cuidado, es mejor, más recomendable el sueño o la quemadura, ¿de acuerdo? Entonces, comenzamos, misma propuesta, un atacante de fuego, un atacante de fuego, un atacante de fuego y un atacante de fuego, ¿vale? Como queráis, si no queréis Diplosion, pues ponéis a este, ¿vale? Me da igual, que queráis, uno de fuego, me da igual el que sea, ¿de acuerdo? Vale, Pokémon que causen quemaduras. ¿Vale? Tenemos aquí unos cuantos que tienen quemaduras y sueño, ¿de acuerdo? En el caso de Ho-Ho, quema él solo, con un 50% de probabilidad, lo cual está muy bien, ya de por sí funciona muy bien. Quemadura lo tenemos cubierto con este y con Charizard también, con este Charizard también de Lionel, porque puede, con infierno quemas 100% de las veces, ¿vale? ¿Qué nos faltaría? Quemadura por aquí y quemadura por aquí. ¿Que pueden quemar? Creo que sí pueden quemar ellos dos, pero la probabilidad es más bajita. Entonces, lo ideal es meterle un Pokémon que tenga sueño, que tenga tal, sonífero, que tenga lo que sea. Por ejemplo, aquí la quemadura está cubierta, pues vamos a meter un Pokémon que dé sueño. Por ejemplo, Gengar. ¿Aquí la quemadura está cubierta? Sí, porque metemos un Pokémon que dé sueño también. Por ejemplo, Victreebel. En este caso no, y en este caso tampoco. Pues mira, puedo meterle, por ejemplo, Vanette, que puede quemar, o este que tiene Fuego Fatuo para quemar también, ¿vale? Completamos lo que son los estados para dormir y para quemar, ¿vale? Por ejemplo, tenemos aquí un support de agua, que al ser support nos viene también como buen Pokémon para dormir o para soportear. Pues en este caso podemos meterlo aquí. Así tenemos este que hace sueño,
Perdón, este que hace quemadura y este que hace sueño, ¿vale? Y tenemos un equipo y aparte su support de agua, que está bastante bien. Perfecto. ¿Qué más? Support físicos. Por ejemplo, sin ir más lejos. Blastoise. Sin ir más lejos. Joder, no me sale. El Steelix. Zamazenta. Hoy tenemos Torterra también. O tenemos Sonic, que funciona muy bien como support, como tanque. O este Pokémon que tiene mitigación de ataques de fuego, lo cual va a hacer que tenga resistencia más potente, que aguante más los golpes de fuego. También nos funciona bien, aparte sube defensas. También os funciona, ¿vale? Como queráis, podéis ponerlo en cualquiera. Como digo, son ejemplos, podéis sustituir a uno por otro, ¿vale? Tener en cuenta los críticos y demás para eso. Pero bueno, vienen muy bien, y este también para meter el sueño. O sea, equipos. Podéis cambiar este aquí y este aquí arriba, este aquí y este aquí abajo, este aquí arriba y Steelix aquí abajo, como os convenga, ¿vale? Lo importante es que tengáis un pegador de fuego y un Pokémon que queme o que duerma. Ya está, ahí tenemos unos cuantos ejemplos, ¿vale? Continuamos con, en este caso, con Azel. Este es el más complicado de todos, ¿vale? Vamos a verlo por aquí. Ahí está. ¿Qué es lo que hace? Lo que va a hacer Azel es que va a coger resistencia a ataques físicos y ataques especiales. Es decir, pondrá como una mitigación de especial y una mitigación de físico. Y irá cambiando cada vez que cambia de barra. Es decir, habrá una barra donde sea más débil al físico y una barra donde sea más débil al especial, ¿vale? Así que habrá que cambiar ataques físicos a ataques especiales durante el combate. Mitiga los ataques de ataques físicos especiales, ok, de forma alternativa. Y cuando alcanza la tercera barra, también se mitiga los ataques de movimiento compi. Vale, pues listo. Entonces, aquí nos dice los consejos que nerfeemos su ataque físico y su ataque especial, ¿vale? Que los nerfeemos y que cambiemos de físico a especial nuestros golpes, ¿vale? Vamos a explicarlo. Debilidad al bicho, ¿vale? Recordad que aquí, Cobalion, la debilidad es el fuego, por eso tenemos aquí Pokémon de fuego. La de Entei es el agua y la de Azel es el bicho, ¿vale? Entonces, primero, Pokémon bichos que tenemos. Tenemos... Volcarona, tenemos Golisopot y tenemos Libeini. ¿Qué es lo que pasa? Que este es full especial, este es full físico y este es full especial, ¿vale? Perdón, ¿qué es esto? Perdón. Entonces, golpeamos de un solo tipo, o especial o físico. No tenemos Pokémon polivalentes. Entonces aquí abajo he puesto unos Pokémon polivalentes que pueden funcionar igualmente, ¿vale? Este de aquí no es el Scyther de Antón, es el Scyther de huevo. Lo que pasa es que no tengo la miniatura, así que este es el Scyther de huevo, que tiene cuchillada y tiene zumbido. Puedes golpear en físico y en especial, así que ten en cuenta que este es el Scyther de huevo, no es el de Antón, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un montón de Pokémon que golpean en físico y en especial. Hay algunos más, sí, pero estos son los mejores. Entonces, por ejemplo, el mejor de todos sería Feromosa, porque golpea en físico y en especial, con zumbido y con plancha. Las defensas, cuidado, tiene bajas defensas, así que cuidadito, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos por aquí a Sceptile, el submovimiento compi es físico, pero su lluvia de hojas es especial, nos funciona perfectamente. Y luego tenemos por aquí, a mí el de huevo me gusta mucho, el Scyther de huevo, porque golpea muy bien en físico y en especial, lo puedes utilizar también. O si queréis, podéis utilizar a Aerodáctil, que tiene Hiperrayo, que es especial, y tiene también Roca Afilada, creo que era físico, me parece. O tenía también su compi físico, no me acuerdo. Es polivalente en físico y especial. También tenemos este, que tiene a Bocajarro y Onda Certera, físico y especial. También tenemos a este, que es Hiperrayo, que es especial, y su compi es físico. Y lo mismo pasa con Rayquaza, que tiene dos ataques, uno físico y otro especial. Pokémon polivalentes, ¿vale? O también podéis mezclar uno físico con otro especial, ¿vale? Pero imaginaos que puedes mezclar a Golisopod junto con junto con Volcarona, físico y especial. Pero no es la mejor opción, ¿vale? No es la mejor opción. Entonces, vamos a ver, quitamos esto. Vale. Entonces, físico y especiales. ¿Qué es lo más recomendable? Como vas a nerfear al rival, porque hay que nerfearlo para pegar, para hacerle, para que no os haga tanto daño, utilizar, por ejemplo, en este caso, vamos a, para que lo veáis, si utilizamos un nerfeador que golpea en físico, como es Hydreigon, le pones un Pokémon especial al lado, ¿vale? O sea, golpeas en especial con este y en físico con el mismo Hydreigon que va a nerfear ataque físico y ataque especial, ¿vale? Por ejemplo, lo mismo pasa, imaginaos que tienes, en este caso, a Golisopod, ¿vale? ¿Dónde está? Golisopod, que es full físico. Pues le pones de nerfeador
a Reshiram porque el golpe en especial. Entonces tienes el físico cubierto y el especial cubierto con Reshiram, ¿vale? Podéis combinar esos dos, ¿de acuerdo? Y más de lo mismo por aquí. Podéis cambiar a uno u otro. Nerfeadores, pues tienes, por ejemplo, a este. Tenemos, por ejemplo, a este que cuando está paralizado nerfea todo. Tenemos a Mew que nerfea todas las opciones posibles. Tenemos este que nerfea ataque, este nerfea ataque, este nerfea cositas, ¿vale? Hay cositas para nerfear, así que voy ya como digo, combinar y hacer los equipos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner aquí a, por ejemplo, a este, ¿vale? Serían, por ejemplo, opciones muy buenas, ¿ok? Y como digo, si no os gusta este, pues ponéis a este. Si no os gusta este, ponéis al otro, ¿vale? Siempre podéis cambiar uno u otro, ¿de acuerdo? Ahí tenéis equipos que podéis utilizar. Y ya el support que queráis. Perfecto. Vamos a los Pokémon polivalentes que te pueden valer de support para cualquier equipo o para todos los casos. Por ejemplo, Cherneas, el Pokémon super polivalente para cualquier combate. Snorlax te cura, mente super eficaz más y demás. Torchic, más de lo mismo, te soportea muy bien. Este igual, Entei, te sube todas las defensas. Curación gradual para combates largos. Togepi que está aquí. Lunatone que está aquí. Todos estos son Pokémon muy polivalentes que es para poner support aquí. Por ejemplo, puedes poner aquí, en este caso, aquí a Red. Aquí te pones físico y especial, puedes ponerlo aquí para soportear a este. Aquí puedes poner a este. Aquí pones a este otro, ¿vale? Estos support van poniéndolos donde tú quieras. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, ¿vale? Vas poniendo los support que he puesto, os he puesto aquí, ¿vale? Los voy a dejar aquí abajo. Esta ficha os la voy a colgar, ¿vale? Para que la tengáis toda en Twitter, en Instagram y Telegram y todo eso, ¿vale? Esta ficha la voy a colgar para que hagáis vosotros los equipos, ¿vale? Entonces, esto lo voy a dejar como estaba, ¿vale? Para que así pueda poner la ficha perfectamente, ¿vale? Pues eso, podéis cambiar el que queráis. Continuamos. Y luego tenemos Pokémon comodines, ¿vale? ¿Qué son estos Pokémon? Suelen ser los Nukers. Que con los Pokémon Nukers pues, te puedes hacer cualquier tipo de combate. Porque empiezas a nerfear al rival, le metes un nucazo y fuera. Te lo cargas de una sola barra. De un one shot. Así que podéis hacerlo con Nukers también. Si algún combate se os resiste porque no sabéis con qué hacerlo, le metes un Nuker y a tomar por culo. ¿Vale? Listo. Y luego tenemos excepciones. ¿Cómo son estos cuatro Pokémon? Que son Lunala, Solgaleo, Zekrom y Reshiram. ¿Estos cuatro qué es lo que hacen? Tienen una habilidad que lo que hacen es que ignoran las pasivas de los Pokémon. Es decir, ignora todo esto. Lo que viene siendo todas las restricciones que nos meten los Pokémon. Que si hace falta quemarlo para hacerle más vida. Que si hace falta tal para. Lo ignoramos completamente. Vamos a golpear igual de fuerte. Sea como sea. ¿Vale? Por ejemplo, os explico una cosa. Entei. Nos requiere que el Pokémon esté en retrocedido para hacerle más daño. Pues con estos Pokémon de aquí, como digo, con este, este, este y este. No hace falta que esté en retroceso. Le pegas y listo. Y le quitas el mismo daño. ¿Vale? Entonces son Pokémon comodines. Tanto los que tienen la y lo que ignoran las pasivas. Como los Pokémon Nukers que tenemos aquí. Hay más, pero bueno, os pongo algunos ejemplos que podéis utilizar, ¿vale? La ficha os la voy a dejar en, como digo, colgada, para que vosotros ya forméis vuestros equipos. La dejaré en predefinido, o sea, así, ¿vale? Para que vosotros ya coloquéis vuestros Pokémon y demás, ¿vale? Así, esto aquí, esto aquí, esto aquí, ¿vale? Y así vosotros vais viendo la ficha y vais haciendo vuestros equipitos tranquilamente, ¿vale? Así que listo, chavales. Y nada, pues darle mucha caña, que no es complicado si tenéis muchos Pokémon. Yo creo que aquí influye más en la cantidad y variedad de Pokémon que tengas, más que en la calidad. Porque los combates, al fin y al cabo, aunque los tengas a uno de 5 en Pokémon, lo puedes hacer. Falta que tengan los Pokémon requeridos, como digo, variedad, mucha variedad. Así que, chavales, el más complicado para mí es Azel. Así que podéis hacer, como tienes que elegir 11 Pokémon, hacer 4 de Entei. 4 de Cobalión y 3 de Azel. Y ya haces las 11 rachas. O puedes hacer 4, 4 y 3 de Entei. Como queráis. Son 11 Pokémon que tienes que hacer. 11. Y tienes que ir variando entre los 3. Pues habrá uno que se quede cojo porque son 11 Pokémon y no 12. Entonces, Azel, si os cuesta más, hacerlo 3 veces y no 4. ¿Vale? Así que hacemos la racha de, 11, de los 11 y completamos todo. Las recompensas son galletas nuevas que van a dar. Mañana subiré un vídeo de galletas.
para que veáis las nuevas que tenemos. Haremos el meta de las mejores galletas que van a meter para mañana. Y chavales, pues mucha caña, mucha suerte. E intentaré hacer un directo de este combate, o sea, de la racha de 11 en directo, ¿vale? Si me da tiempo lo haré ese mismo día y le damos caña, chavales. Le damos caña y lo hacemos en directo para ver cómo sale. Así que chicos, espero que haya servido esta pequeña guía. Os voy a dejar la ficha colgada en Instagram, en Twitter y demás. Descargadla desde ahí, así podéis lo tenéis todo a mano. Y como veis, tenéis más Pokémon para utilizar, ¿vale? Podéis utilizar Pokémon que os gusten más o menos, pero más o menos la guía se entiende, ¿vale? Por ejemplo, si queréis golpear con este de agua, pues usará este, si queréis, ¿vale? Es según opiniones personales y según cómo queráis hacerlo. Si queréis utilizar, yo que sé, este de support, lo utilizáis, si queréis tal, pero vamos, la guía se entiende, que es lo importante, ¿de acuerdo? Pues desde aquí, un abrazo también a JL por también cedernos su fichita, ¿vale? Seguidlo, que es JL Master en YouTube. Lo tenéis aquí abajo también en la descripción del vídeo. Dale ahí, que hace combates muy guapos. Y chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Darle cañita a los combates legendarios. Uno de los combates más difíciles del juego. O sea, lo más tocho del juego se supone que es esto. Veremos a ver cómo qué tal está. Y chicos, le damos cañita, ¿vale? Un abrazo y nos vemos con otro vídeo de Pokémon Master. Mañana más. Chao. Ay, por cierto, que se me olvida. Cartas de Pigrig, chicos, cartas de Pigrig en la descripción del vídeo, como siempre, el crack de las cartas. Nos vemos. Ahora sí, chao.